yo. He tenido siempre algún problema con la boca, pues bueno, pues me imagino que por el tema de herencia y por un mal odontólogo en mi infancia. Entonces yo tuve una experiencia bastante traumática en mi infancia. Y bueno, a través de internet empecé a investigar y encontré pues, comentarios, encontré artículos sobre el doctor Ismael. Pues todos los comentarios eran muy buenos, eran muy favorables y el precio evidentemente era también bastante más bajo que otros presupuestos que tenía, con lo cual pues ahí fue donde decidí venir a formación y implantología. Sé que era una cirugía importante, bueno, me tranquilizó el tema de que fuera una sedación consciente, porque evidentemente tampoco quería tener, pero bien. Tuve miedo, evidentemente, pero no, luego no, sinceramente, no me he enterado de nada. Postoperatorio mejor de lo que me imaginaba, porque yo pensaba que iba a estar 4 meses con un provisional que se me caía o lo que fuera, y realmente lo que he tenido era un provisional fijo que me ha permitido, pues bueno, ya una vida normal, ¿no? En ese sentido, bien. Yo recomiendo formación en implantología.